justicia en este caso es tan fría como la misma muerte. Fernando Martín, el mejor pívot de la historia del baloncesto español, encontraba la muerte a consecuencia de las heridas producidas en un accidente de circulación en la M30, carretera de circunvalación de Madrid, cuando eran aproximadamente las 3:20 de esta misma tarde. Por causas que aún se desconocen, el coche que él conducía se saltó dos setos para ir directamente a empotrarse contra otro coche que venía en dirección contraria. La muerte se produjo de manera instantánea. Los bomberos tuvieron que rescatar el cuerpo ya inerte de Fernando Martín de entre los hierros retorcidos. Fue conducido el cadáver en principio al sanatorio Ramón y Cajal y posteriormente ha sido trasladado el cuerpo al Instituto Anatómico Forense. Desde allí nos va a informar Esteban Gómez. Nos encontramos en el Instituto Anatómico Forense, donde a las 7:30 fue ingresado Fernando Martín. Su cuerpo fue trasladado desde el Hospital Ramón y Cajal, donde, como todos ustedes saben, ingresó cadáver a este centro, donde dentro de unos instantes va a ser realizada la autopsia. Los hermanos de Fernando Martín van a ser los que, en definitiva, decidan si el cuerpo de Fernando va a pasar al pabellón del Real Madrid para que sea observado y en su último adiós por todos los simpatizantes del Real Madrid o es relacionadas con el Club Blanco. Ha estado el ex presidente del club, Luis de Carlos, y actuales directivos del club como el señor Jacutot, el gerente Manuel Fernández Trigo, jugadores como Alfonso del Corral, ahora médico del club, y Juan Antonio Corbalán. Esto es todo hasta el momento y esperamos la llegada de Antonio Martín y del el forense para que decidan en última instancia qué se hace con el cuerpo de Fernando Martín. ¿Cómo ha ocurrido el accidente? Vamos a ver si nos lo puede explicar el policía municipal que nos acompaña, que es del equipo de investigación de accidentes. Don Atilano, ¿nos puede explicar sobre este gráfico cómo ha ocurrido el accidente? Sí, pues mire, esto es viniendo de Barajas, está el puente de la Avenida de América, viniendo de Barajas cogiendo un carril que hay de entrada a la M30 con dirección Burgos. Es una curva muy pronunciada. A nuestro juicio, particularmente, ya sabe usted que estas cosas pertenecen al secreto del sumario, sí. Pero a nuestro juicio, al entrar en la curva, la rueda delantera del vehículo de este caso Fernando Martín pasó la calzada y entró en un badén que hay como... Que es un vierteaguas. Es un vierteaguas. A partir de ese momento, bien porque girase el vehículo bruscamente, o el volante bruscamente, para evitar precisamente el vierteaguas, debió de perder el control total del vehículo, atravesando, como se ve aquí, la calzada lateral, el seto, la calzada central, dirección Burgos, y atravesando otro seto, se golpeó o fue golpeado por un vehículo que circulaba en dirección contraria. Pero parece extraordinario que el coche pueda recorrer toda esta distancia, atravesar dos setos que no tienen defensas, ¿no? No. Ni hay árboles tampoco que hubieran árboles, podido frenar. Son árboles muy pequeños que no... Son aproximadamente unos 45 metros en una... con una circulación bastante densa. No golpea ningún otro coche y llega a cruzar hasta precisamente este, que es el principal de la dirección contraria. Exacto. Donde ya es golpeado por otro vehículo. Sí, parece ser que es imposible, pero vamos, es inexplicable en cuanto porque hoy es domingo y la salida de vehículos no es muy grande, entonces no es la primera vez que ocurren estas cosas. Uh-huh. ¿Venía ya volcado el coche desde aquí? Desde aquí no, pero aquí en la calzada central, en la calzada tras dirección Burgos, parece ser que ahí existen huellas de pintura de la carrocería, como si fuera medio volcado. Uh-huh. Atravesando el siguiente seto, ya vuelve a su posición normal, encuentra una valla metálica, sube por encima de ellas y entonces irrumpe la calzada contraria cuando fue embestido por ese vehículo. Uh-huh. O sea que definitivamente el coche venía de la autopista, sí, de Barajas, la autopista de Barajas, entra para la M30 dirección norte y aquí justo en esta curva que es algo pronunciada y que hay que tomar, sí, no, relativamente aquí, no, con este es el, poca el, velocidad. Esta es la, uh-huh, la trayectoria que sigue, sino que aquí, en esta entrada, existe la curva esa que es bastante, uh-huh, pronunciada y es donde el vehículo por inercia, por la velocidad que llevaría, interrumpe o irrumpe la rueda delantera en el vierteaguas. Y ya pierde el control y tal vez volcado desde, sí, esta situación, sí, de esa situación, a causa de, exacto, su paso por este seto, va a encontrarse con este con coche vehículo que circulaba en, exacto, la dirección correcta.
que para mí que este vehículo también le vio, porque tiene... Pero no pudo esquivarle. No pudo esquivarle porque iba a lo imprevisto del caso, claro. De acuerdo, muchísimas gracias por su explicación.